Muchas gracias por darme la oportunidad de nuevo de adaptarme a lo que me pedís, porque bueno, no es que no diga nunca que no, es que yo estoy en continuo movimiento de mi cabeza y naturalmente cuando tienes una oportunidad de adaptar un poco tu pensamiento y tu discurso a lo que se pide, pues mejor que mejor, digamos, ¿no? Así es que tenemos también la oportunidad de compartir con todas las personas que estáis aquí lo que llevo pensando hace ya mucho tiempo, pero en cada curso académico, podríamos decir, renuevo de alguna manera todo aquello que me ha parecido que surgía nuevo o que cambiaba de algún modo el camino que habíamos recorrido o que hemos recorrido. Dicho esto, también tengo que decir que, por desgracia, entre comillas, tampoco cambian las cosas tan deprisa como para que no valga lo que hemos pensado hace años. Fijaros, yo publiqué en el 99 mi primer libro llamado Democracia Vital, Mujeres y Hombres hacia la Plena Ciudadanía. De este no he traído ninguno hoy. Lo publiqué precisamente con la idea del título de esta charla, que es convivencia de ciudadanía y convivencia democrática, que es para mí, o que era para mí en aquel libro y que sigue siendo la democracia. Le llamé en aquel libro democracia vital, vital porque así supongo que tiene que ser 24 horas de democracia, no solamente cuando estamos en los ámbitos políticos o públicos donde parece que oficialmente tenemos que funcionar democráticamente. Oficialmente, vale, pero luego en la hora de la verdad, como tampoco las personas que nos gobiernan han tenido formación, digamos, para la igualdad democrática con enfoque de género, pues vuelven de alguna manera a comportarse como personas antiguas, vamos a decir, por terminar aquí. Creo que me podéis comprender cuando digo antiguas, es decir, con una idea de que quien llega a cotas de poder manda sobre los demás. Esto quiero decir con antiguas, porque me parece que para las criaturas que tenemos escolarizadas en este momento, que tienen la suerte enorme, si se comparan con chicos y chicas de otros lugares del mundo, de tener el deber de asistencia a la escuela, fijaros que he dicho deber en vez de derecho, porque es derecho y deber, pero dentro de los derechos de los que disfrutamos, quizás este sea el único que tiene dos caras inseparables, derecho y deber. Todos los demás derechos de ciudadanía no tenemos el deber, de alguna manera, de cumplirlos. Sin embargo, el derecho a la educación sí tenemos el deber de cumplirlo. No sé si no hubiera habido deber aparejado al derecho, si tendríamos a toda la población de cierta edad escolarizada. Esto no lo podemos saber porque tendríamos que tener una bola de cristal retrospectiva. ¿Qué hubiera ocurrido si no hubiéramos instaurado una educación obligatoria durante muchos años, que es una ventaja enorme para los países que la podemos disfrutar? No se percibe claramente de esta manera entre el alumnado, por regla general. Incluso hay familias que tampoco lo consideran un bien particular y un bien social y un bien general. De todas maneras, siempre me parece interesante recurrir a la explicación del título, por una parte, que es lo que estoy empezando a hacer, pero también a una pregunta que siempre me hago, casi siempre al comienzo de una exposición, que es ¿de dónde venimos? Porque el de dónde venimos nos puede situar dónde estamos, ya que podemos aspirar un poco siempre como en estas tres dimensiones. Bueno, empezaría por las tres palabras claves que hay en el título de mi exposición. La palabra coeducación, la palabra o la expresión ciudadanía y convivencia democrática. ¿Qué entiendo por estas tres cosas? Empezamos por aquí y luego, si tenéis alguna duda, objeción o queréis que añadamos algo, lo que sea, pues luego ya daremos la palabra a todas las personas que estáis aquí. Coeducación, yo vengo
de un grupo llamado Feminario de Alicante, que se creó en los años 80 y que nos dedicamos en gran parte a la coeducación. También nos dedicamos a lo que era autoformación, autoformación feminista, porque entonces tenía que ser muy auto. Es decir, no había másteres, no había publicaciones apenas. Trabajé estrechamente allá con mi hermana Nieves Simón, que falleció hace un año y poco. Me dejó un poco coja de pies y manos porque habíamos trabajado siempre en tándem y ella decía en algún momento que tenía todos los libros feministas. ¿Esto qué quería decir? Que había muy pocos, ¿no? Aunque ella tenía una enorme biblioteca, pero decía, tengo todos los libros feministas. Bueno, estaba diciendo que en el seminario trabajamos en un sistema de trabajo colectivo que llamamos Círculo de Estudios, que, bueno, os lo digo porque no solo para explicaros cómo nacieron algunas de las primeras ideas colectivas sobre la coeducación, sino también porque si tenéis algún grupo de trabajo en vuestros centros, es una forma de trabajar en conjunto, no jerárquica y muy productiva, porque simplemente alguien expone lo que más le interesa o le preocupa o le llama la atención en un momento dado, lo expone de una manera muy corta, ofreciendo al resto algún pequeño documento que no sean tochos, que nos tenemos que leer de una vez a otra porque entonces vamos cayendo por el camino, sino textos significativos o algo, una noticia de un periódico. A veces es suficiente para decir esto hay que tratarlo, ¿no? Bueno, se va haciendo un debate redondo, por eso le llamamos Círculo de Estudios. Esta persona no es ni más ni menos que las otras, porque en otra ocasión o en otra sesión le tocará a otra iniciar el tema o exponer el tema. Se hace un debate colectivo y luego se anotan dos o tres conclusiones, no hace falta más. Esas dos o tres conclusiones probablemente hayan cambiado las ideas previas con las que entramos a esa discusión en ese círculo. Probablemente porque como añadimos información y añadimos formación y añadimos debate, pues casi seguro que saldremos con ciertas ideas más asentadas o más renovadas o un poquito diferentes a las que entramos. Círculo de Estudios también tiene la virtualidad de que luego sigue y continúa. Aquí podríamos decir espiral, ¿no? O sea, un círculo enlaza con el otro. La próxima vez, o bien si este tema se nos ha acabado, pues lo damos por acabado, y si nos ha surgido otro, iniciamos otro. Esta manera de trabajar nos facilitó en el seminario que pudiéramos autoformarnos, como decía antes, y luego compartir todo aquello con otras personas, salir afuera, de algún modo. Desde entonces estamos haciéndolo. Yo me resistí un poco al principio porque, bueno, a lo mejor si me conocéis ahora, me conoce la gente muchas veces porque tengo mucha soltura hablando y demás, pero todo eso, desde luego, no nací con ello y tampoco cuando empecé a ser feminista podía hacerlo. Fue a base de ese apoyo del grupo del seminario y luego la interacción. Casi todo lo que yo sé, digo casi todo por decir algo, porque no he hecho la estadística, evidentemente, pero a lo mejor un 70% de mis conocimientos están hechos de interacción. Claro que sí, que también de lecturas, reflexiones y demás, como siempre, pero en gran parte de interacción. Puedo seguir haciendo esto, por suerte para mí, porque, bueno, hoy no, porque además me tengo que ir corriendo, hoy será poquito rato, pero muchas veces tengo la oportunidad de hacer cursos de 20 o 40 horas con un grupo de profesorado, siempre el mismo, y por tanto, ahí sí que podemos tener muchos intercambios de pareceres. También tengo la oportunidad de moverme, de ver qué pasa aquí, qué pasa allá, y la verdad es que pasa lo mismo en todas partes, esto ya os lo puedo decir más o menos. A lo mejor hacemos concienzudos trabajos que se llaman diagnóstico del centro para llegar a la misma conclusión aquí en Bilbao, que en Basurto, que en Álava, que prácticamente la situación del sexismo socialmente es muy similar, por no decir idéntica, porque
nunca es idéntica, claro, tiene unos matices. No, es que este centro es muy conflictivo porque tiene poblaciones no sé qué, es que el otro está en un lugar tal y cual. Si haces un diagnóstico del sexismo, realmente vas a ver que hay muchas cosas que coinciden. Porque básicamente la educación reglada, la educación social, la familiar y la mediática cae sobre nuestras cabezas de una manera muy semejante. Por eso mismo, la situación de sexismo es muy semejante. Para detectar el sexismo no hace falta nada más, y esto también os lo ofrezco para que lo hagáis en el propio centro, que hacerle una pregunta a la realidad que queremos analizar. ¿Quién hace qué? Esta pregunta es simple, simple y fácil de poner en marcha. A esto a veces se le llaman las gafas violeta, a veces se le llaman, bueno, yo le llamo también el sonotone de género, porque también hay que escuchar, hay que mirar, hay que afinar muchísimo, porque el sexismo tiene una virtud, lo mismo que el patriarcado en su conjunto, y es que se hace invisible. Si se hiciera visible, no habría persona humana actualmente que lo soportara. Se hace invisible para que pueda seguir pasando, y de vez en cuando saltan cosas desagradables, saltan cosas excesivas, y esa parte del exceso de patriarcado o de sexismo es la que solemos ver. Es a la que le solemos llamar conflicto de género o violencia de género, porque esa es la que vemos. Pero ¿y toda la que no vemos? Pues toda la que no vemos está bastante, bastante repetida en todo el sistema educativo. A lo largo de tantos años como tenemos a las chicas y a los chicos en ese sistema obligatorio, ¿no? Desde los 2 años, 3, hasta los 16 o en muchas ocasiones 17 o 18, hasta la titulación básica de la ESO y luego posteriormente también una buena proporción que está en otros muchos años. Bueno, pues la coeducación sería un poco el sistema educativo que necesitaríamos en este momento, que no es lo mismo educación que coeducación. Me gusta hacer una explicación también del término y del concepto de coeducación y también decir los puntos básicos que tiene que tener una educación coeducativa, valga la redundancia aquí. La coeducación es un sistema de intervención, como toda educación, intencionado, como toda educación, porque cuando se decide, digamos, democráticamente llevar a toda la población a la escuela, que de esto no hace tanto y desde luego en nuestro territorio menos, hace relativamente poco tiempo, cuando se decide esto, se decide para que se enseñe ahí en esa escuela aquellos conocimientos y valores compartidos que pueda tener toda la población y que además nos enseñan en otro lugar. Esto es muy importante, porque en este momento, como tenemos cierto agobio desde las aulas, porque se nos están obligando en gran parte a emplear parte del tiempo docente en tiempo burocrático, y esto lleva mucho tiempo y es muy desagradable porque nuestra profesión es la docente, no la burocrática, bueno, pues esto van así, y nos vamos dejando también un año detrás de otro, vamos entrando, digamos, en esa dinámica y nos roba mucho tiempo, mucha energía y mucha creatividad, porque el profesorado somos un grupo profesional que tenemos una característica que no tienen otros, es decir, tenemos la capacidad de creatividad y de innovación, puesto que todo el mundo tenemos estudios superiores para hacerlo. Otros grupos profesionales hay mucha diferencia, ¿no?, entre tus compañeros y compañeras de trabajo, cada quien con un nivel y tal, pero en el caso del profesorado no es así y eso es una ventaja enorme que creo que la debemos de sacar de nuevo como podamos, a trancas y a barrancas si es necesario, pero como podamos, porque es lo que nos guía de alguna manera en nuestro trabajo docente y creativo. La coeducación, por tanto, es un sistema de intervención intencionado porque hemos visto sexismo. Esto es muy importante. ¿Intencionado hacia qué dirección? Pues porque, como hemos visto sexismo, tendremos que ir intencionadamente a que no exista sexismo. Que partiendo de la realidad
de sexos diferentes y géneros desiguales, fijaros este matiz, sexos diferentes y géneros desiguales. ¿Por qué hago este matiz? Cuando hicimos la definición en el libro del feminario, no pusimos géneros desiguales, porque pensábamos que la diferencia sexual de inicio daba ya el resultado de desigualdad social. Pero bueno, ahora me interesa explicitarlo. ¿Y qué querría decir esto? Que tenemos que tener en cuenta que de origen las personas tenemos sexos diferentes, y lo decimos en plural porque ya sabemos que no son solamente dos, que también, y conforme las investigaciones avancen, sabremos cada vez más de esto y podremos tener más elementos para integrar de algún modo esos descubrimientos en la práctica docente. Géneros desiguales, para diferenciar bien el concepto de diferente o diverso y el concepto de desigual. Esto es fundamental que lo tengamos como un faro en la cabeza continuamente, porque el discurso oficial o el discurso popular, como queráis llamar, según, depende, nos hace confundir frecuentemente diferencia con desigualdad. Frecuentísimamente, mucho más de lo que nos imaginamos. Algunas veces en una propia frase que dice alguien, dice diferente y desigual como sinónimo, alternativamente. Entonces, diferente tiene la característica diferente o diverso, porque ahora somos más proclives a decir diversidad en vez de diferencia. Yo creo que diferencias, plural, y diversidad es exactamente sinónimo. Pero, bueno, tiende el lenguaje actual a confundirnos todo el rato, ¿no? O a pillar conceptos que se han aclarado en un ámbito del conocimiento y sacarlos de manera frívola a toda hora por todas partes, de manera que al final hay un poquito de ceremonia de la confusión. Diferente es una característica de inicio, de nacimiento, de origen. Todo ser humano nacemos con diferencias de todo tipo y también las sexuales. Diferente es algo que hemos de tener en cuenta y no igualar en origen, decir todo el mundo viene igual a la escuela, si es que les damos a todo el mundo tos café, que se dice vulgarmente, ¿no? Sino tener en cuenta esas diferencias de inicio que son prácticamente personales, pero en el caso que nos ocupa de la diferencia entre mujeres y hombres son de sexos, la diferencia con la que se viene a este mundo. Eso casi que tendría que estar en la escuela estudiado solamente como descriptivo, describir, digamos, estas diferencias de inicio. Y además se debería estar en todos los niveles, casi como las mates, ¿no? Que en todos los niveles hay mates porque son importantes para la vida, aunque desde que hay tantas formas de calcular que no requieren el cálculo mental humano, pues bueno, dejan de ser tan importantes. Y es curioso porque no han perdido su prestigio, las mates no han perdido su prestigio, sobre todo porque hay una enorme cantidad de profesorado en mates que suspende muchísimo. Y entonces esto pues también es, si es tan difícil será porque solo pueden llegar a ello los privilegiados, porque las chicas buenas en matemáticas no sienten la llamada de la matemática, simplemente estudian matemáticas y se convierten en profes de matemáticas. Esto es una pequeña desigualdad de género que se puede poner en multitud de ejemplos, pero este vale mucho, ¿no? Bien, pues no tenemos que pelear con la diversidad y la diferencia, que es con la que venimos a este mundo, todo ser humano. Sin embargo, en el sistema educativo tenemos que tener en consideración algunos principios que los podemos consultar en cualquiera de nuestras leyes y normas educativas. Los principios, no olvidar que están al principio. Pero si se quedan al principio, pues allí, buenas como está usted, ¿no? Muy bien, ¿y usted? En el principio siempre están muy bien, porque como nadie los mueve, no cometen errores, ni pasa nada. De hecho, los principios,
Por ejemplo, bueno, voy a decir una cosa que nos suena, así que nos da un poco de cosa, ¿no? En la educación franquista estaban los principios fundamentales del movimiento, ¿no? Y resulta que en la LOCSE, que es la primera de nuestras leyes democráticas, históricamente sí que está el principio de igualdad entre los sexos al principio, en el preámbulo. Y allí se quedó. Y allí está estupendamente, ¿eh? Porque volvemos a leer ese preámbulo y decimos, hombre, esto era progresista, estaba bien, ¿eh? Y de esto hace ya, sabéis que fue en el 92, luego hace ya unos poquitos años. Bien, pues estos principios que tienen que estar informando de alguna manera el estilo educativo que tenemos que llevar a cabo, tenemos que convertirlos en objetivos. Yo pondría principio y una flecha muy larga, y al final el objetivo, porque a lo largo de toda esa trayectoria y de todo ese camino se tienen que implementar las fórmulas para aprender esos principios y que se queden, que no se queden al principio. Me perdonaréis por cuántas veces he repetido principio, porque realmente me tiene perpleja que cuando ya ponemos una cosa en el papel nos quedemos a gusto y tranquilos, y sería justo lo contrario. Cuando una cosa está en el papel, tiene que ser el faro, de algún modo, que vaya iluminando esas otras cosas que no hemos hecho nunca o no lo hemos hecho de manera sistemática. El gran problema es este. Bien, pues el principio de igualdad, tiene que convertirse en un objetivo, de manera que la coeducación, en primer lugar, sería la coeducación para la igualdad. No es indiferente decir en igualdad, cosa que también tenemos muchas veces la tentación de usar indistintamente, coeducar en igualdad o coeducar para la igualdad. ¿Qué diferencia hay? Pues en igualdad es impepinable, es decir, el sistema que tenemos es mixto, no pone pegas ni da valor añadido a ser hombre o mujer, niño o niña, para entrar en el sistema, y tenemos mezcla de sexos en cada una de nuestras aulas. Por lo tanto, la igualdad ahí es en igualdad, sí, más o menos. También depende de la zona donde estemos. Hay grupos de clase que en un año tienen más chicos que chicas, otros que no tienen a ningún niño ni niña trans, o sí que lo tienen, no tienen más de uno. O sea, esto depende un poco de la población donde estamos. Pero en realidad es una mezcla aleatoria, ¿no? Bien, pues, sin embargo, todas estas personas que entran al sistema educativo entran con una mochila de desigualdad impresionante, que es la que en la escuela se puede intentar que vaya cambiando. Entran con una mochila que, desde luego, en el tema de los géneros es siempre rosa o azul. Rosa o azul es una metáfora que entendemos todo el mundo, pero además las mochilas son rosas o azules, o sea que, sobre todo rosas, ¿no? Las que son como el femenino en la lengua es el término marcado en castellano, pues el término marcado en las mochilas también es el rosa, ¿no? ¿Qué quiere decir marcado? Que solo le vale a ese género y al otro no, y además lo repudia. Porque los chicos no llevan mochilas exactamente azules, a veces son negras o verdes, siempre con monstruos o con superhéroes, eso sí, como símbolo de alguna manera de lo que les debe de gustar y de lo que de hecho les va gustando cada vez más. Entonces, coeducar en igualdad, bueno, si vamos a la definición del diccionario de coeducar, que es educación que se da juntamente a jóvenes de ambos sexos, pone allí, pues sí, en igualdad más o menos estamos, pero para la igualdad, con el objetivo de aprender a lo largo de la escuela de la igualdad y tener a la salida una semejanza mayor que teníamos a la entrada, eso está bastante poco realizado, o al menos todas las experiencias son un poco aisladas, es decir, no tienen una continuidad y no tienen una sistematización, de manera que tengamos la seguridad de que cualquier chico o chica a la salida de su época escolar ha recibido este tipo de aprendizajes o de enseñanzas. Bien, por lo tanto, sigo con la definición de coeducación. Había dicho que era un sistema de intervención intencionado que, partiendo de la diferencia de sexos y de la desigualdad de géneros,
pretende la construcción de un mundo común y no enfrentado. Este sería el gran objetivo de la coeducación. El mundo común, ahora me explicaré a qué me refiero. Por supuesto, si es común va a ser no enfrentado, porque se va a trabajar el no binarismo de esto o lo otro, o esto es lo bueno y lo otro no, o esto es superior a lo otro, se va en el común, en la construcción del mundo común, se va a intentar, digamos, romper esas herencias patriarcales que tenemos tan sumamente arraigadas y que no hay manera de que nos saquemos de encima. El mundo común, ¿por qué hago referencia a él? Pues bueno, porque cuando tuvimos por primera vez obligatoriedad en la escuela mixta, no sé si recordaréis aquí a alguien cuándo fue, yo voy a decir la fecha y os invito a la vez a que penséis dónde estabais en aquel momento, si habíais nacido o no, si era en el siglo pasado y en el XIX, cuándo fue esto de la obligatoriedad en la escuela mixta. Si pensáis dónde estabais, en un colegio solo de un sexo, en un colegio mixto, en un instituto mixto, estabais ya estudiando la carrera, habíais empezado la profesión, ¿dónde estabais en el 85? Esto es como el programa ese de que ha estado haciendo en la Sexta Ana Pastor, ¿dónde estabas? Además hablaba de los 80, bueno, pues de los 80 hablamos, del 85. En el 85, verano del 85, salió el decreto de obligatoriedad de la escuela mixta. Ahora podréis decir, hombre, pues yo ya estaba en un instituto mixto, ¿no? Claro que sí, porque en los años anteriores, todavía la ley llamada Ley General de Educación o Ley Villar-Palasí, se conocía de esta manera, ya preveía también que se pudieran crear nuevos centros educativos mixtos. Sobre todo fueron los públicos y sobre todo fueron los de secundaria, que entonces eran enseñanzas medias. Se podían ya crear institutos mixtos. Yo creo que fue más que por ideología no sexista, porque era más barato, ¿no? Meter a las chiquillas y a los chiquillos ahí al mogollón, y sobre todo había un precedente que no es igual, ni mucho menos. Bueno, pero había un precedente y eran las escuelas que ahora llamamos rurales y que entonces eran unitarias, y claro, como había poca población, pues la poníamos junta. Pero bueno, no era nunca a partir del cero patatero. Bien, en ese momento, importante porque dio la oportunidad a todas las niñas, lo mismo que a todos los niños, de comenzar a escolarizarse de una forma seguida, sistemática, que entonces todavía era hasta los 14 años y posteriormente con la LOX en el 92 será hasta los 16, tenemos un problema, ¿no? O sea, Houston tenemos un problema. Pero ese problema no se detectó a tiempo y era lo siguiente. Como las chicas venían de un sistema de educación devaluado porque el currículo de las materias no era exactamente igual, sobre todo si los colegios eran separados. Y además, las chicas teníamos que tener un extra, podríamos decir que era revaluado en vez de devaluado, un extra que era aquello que luego se llamó labores propias de nuestro sexo. Esto ahora, como nos da risa, pues podemos reírnos de ello, porque la verdad es que da risa. Lo que pasa es que lo que da es mucha pena, pero de todas maneras, como eran propias de nuestro sexo y se consideraban devaluadas, no pasaron al currículo unificado. La gran diferencia entre el que quiero explicar luego como común y este, que fue el currículo unificado, fue que se unificó a la fórmula que estaban teniendo los varones. Es decir, conocimientos instrumentales y especulativos, punto y final. Que es el currículo que tenemos ahora, más o menos. De todas maneras, los contenidos de todas las áreas y materias que han ido cambiando bastante a lo largo de estos años, no tanto, pero bastante, no han hecho que entendamos que la educación tiene que tener vertientes diversas, no solamente las especulativas e instrumentales, sino también las emocionales y las sociales. Aunque lo enunciamos exhaustivamente en lo de la adquisición de la competencia social, etcétera, etcétera, y emocional, luego
no tenemos la oportunidad, porque no tenemos el tiempo, porque no tenemos el espacio ni la formación para hacerlo. Pero cuando tenemos, en vez de eso, tenemos la firme voluntad de hacerlo, lo haremos de todas maneras. Y además lo haremos con un carácter de innovación impresionante, que a nosotras y a nosotros mismos nos va a dar alegría, de ver que somos capaces de implementar algo que a nosotras o a nosotros no se nos enseñó, que tenemos de alguna manera que tirar de todo el conocimiento que hay, que lo hay, y afortunadamente a través de Internet podemos tirar de mucho conocimiento que en otros momentos históricos hubiera sido bien complicado, ¿no? Nos hubiéramos tenido que ir a bibliotecas especializadas y, bueno, ahora lo tenemos a golpe de clic. Esto no quiere decir que se haga solo, ni muchísimo menos. Hay que hacer un esfuerzo enorme porque quienes estamos educando no tuvimos esos parámetros en nuestra educación. Pero en otras cosas también es así, en otras cosas actuales. Por ejemplo, en los idiomas extranjeros, en las habilidades informáticas y demás, tampoco lo tuvimos en nuestra formación de origen. Bueno, pues esto sería el programa de la coeducación. Tener en cuenta que el partir de la base de la diferencia sexual, de la diferencia entre sexos y de la desigualdad de género, es todo un programa educativo, porque todo esto se puede convertir en currículo educativo y además cíclico, es decir, de estos como las asignaturas que se repiten año tras año, que hay que aprenderlo poco a poco y según las capacidades y la edad del alumnado, poco a poco. Poco a poco quiere decir durante todo el tiempo escolar. Bueno, me parece que estoy un poco lejos de lo que están decidiendo hacer las administraciones educativas, pero en algún momento las administraciones educativas van a tener esa demanda claramente porque todo el mundo dice que la violencia de género contra las mujeres y, por otra parte, las desigualdades persistentes. Este último 8 de marzo lo hemos visto, lo hemos vivido, lo hemos leído en las pancartas, todas las desigualdades resistentes, persistentes e insistentes, que no son más ni menos que injusticias, en algún momento van a saltar todavía más, quizás este 8 de marzo del 2018, en el que el siglo cumplía la mayoría de edad, el siglo se ha portado. Es decir, que a lo mejor hacemos un antes y un después en las demandas sociales respecto a la igualdad y desde luego la educación va en primera fila, porque todo el mundo dice, esto es cuestión de educación. Este libro que tenéis ahí, que he traído algún ejemplar, que se llama La igualdad también se aprende, cuestión de coeducación, es precisamente por la hartazón que yo tenía y tengo de escuchar continuamente, esto es cuestión de educación. Y una dice, ¿pero de qué educación? A ver, porque educación hay, patriarcal es la más normal, ¿no? La más frecuente. Hay nazi, hay educación de tolerancia, hay educación de, yo qué sé, para la agricultura, hay educación con muchísimos matices. ¿De qué educación hablamos? Pues precisamente de esta que acabo de definir hace un ratito, de la coeducación, porque si no, ya podemos tener títulos y excelencias en cualquiera de nuestros papelotes, que no tendremos ni idea de lo que significa saber vivir en y para la igualdad. Por lo tanto, es importante el matiz de coeducación. También os diré que no es una definición o un concepto compartido. Cada quien entiende una cosa por coeducación. Es lo mismo que ahora, cada quien entiende una cosa por feminismo, por igualdad, por una serie de conceptos que sí que ha acuñado desde siempre históricamente el feminismo, porque el feminismo es quien levantó la liebre sobre la desigualdad y la injusticia que ello supone. Cualquier orientación feminista en cualquier lugar del mundo ha levantado la liebre para que andemos de algún modo a cazar esa liebre que es la de la injusticia. Por lo tanto, la fórmula de implementación de este principio importante de igualdad como objetivo, convertido en objetivo, claro que sí, sería múltiple y variada. ¿Qué tendríamos que hacer? Siempre pensamos esto, ¿no? Ya os he dicho que, ya he hecho una pequeña referencia al de dónde venimos. Venimos de escuela segregada primero, luego unificada
currículo unificado y escuela unificada a partir del 85. Si estabais en algún sitio mixto antes del 85, es porque iba poco a poco generalizándose. Pero la obligatoriedad, también para los colegios concertados, proviene del año 85, del verano, del 5 de agosto, la fecha maravillosa para poner decretos educativos, que siempre es en Vitoria la Virgen Blanca y en mi pueblo, que es Alicante, la Virgen de las Nieves. Y no sé por qué nieves en pleno verano, pero en fin, son cosas que pasan, ¿no? Que se van generando de un lugar a otro y de una generación a otra. Pues bien, la idea de la coeducación tiene que ver, al tener en cuenta estas diferencias, diferencias sexuales, pero diferencias también de cualquier tipo con las que nacemos. No tenemos que especificar las diferencias, tenemos que ponerlas, ponernos a estudiarlas y tenerlas en cuenta cuando estamos enseñando algo, porque si no tenemos en cuenta las diferencias, estamos dando una educación androcéntrica, que es uno de los principales defectos que tiene la educación en este momento. Todo aquello que oficialmente se transmite se debe de enseñar y aprender, el currículo formal, está impregnado de androcentrismo, absolutamente, o el 90 y pico%. ¿Por qué digo el pico? El pico es pequeño, porque es verdad que en algunos materiales, en los últimos años, en algunos libros de texto y algunos materiales que circulan, se ha intentado paliar la ausencia casi absoluta de la obra humana de las mujeres, poniendo unos añadidos en algunas hojas de algún libro. ¿Cómo? ¿Por qué lo digo así? Porque siempre que digo esto me acuerdo o recuerdo, por ejemplo, que un libro es esto y aquí en un margencito así pequeñito pone, qué sé yo, si estamos hablando de literatura del siglo XIV, pues pone a una señora del siglo XIV que escribió cosas. Si estamos hablando de tecnologías, el cambio tecnológico del siglo XVIII, te pondrá aquí a lo mejor a una señora que inventó no sé qué cosa que nadie sabe lo que es, y como la profe tampoco, cuando le preguntan, señor, ¿esto va para el examen? Pues dice, no, no, eso no importa. Como a las criaturas lo que más les gusta es que les quitemos cosas del examen, pues de lo poco que hay vamos quitando, porque nosotras, y hablo en femenino porque la mayoría que estáis aquí lo sois, y la mayoría del profesorado también lo somos, no hemos recibido tampoco esas enseñanzas, no nos llaman la atención. No decimos, ay, mira, esto que yo estudié está aquí. Esto lo reconocemos en muchas de las cosas que enseñamos, pero precisamente esto no lo reconocemos. De manera que sigue ahí, aunque si hacemos una revisión, que os invito a hacerla, que lo hagáis con vuestros alumnos y alumnas, una pequeña revisión de si hay obra humana de las mujeres, no mujeres, sino obra humana de las mujeres, algo también que se considere colectivo. Cuando se dice, se descubrió no sé qué elemento de la tabla periódica o se llegó a no sé lugar, a no sé qué lugar del mundo, el se representa un se colectivo masculino. Y a lo mejor no va aparejado a don fulanito que hizo semejante invento, o sí, porque los nombres propios y los nombres colectivos tienen esos tintes androcéntricos. Las propias profesoras deberíamos de sentirnos molestas por esta cosa, en lugar de decir, no, no, eso no entra al examen, no solamente entra esto, sino que mañana os traigo tres cosas más, porque es la ocasión de unirlo. No es ningún reproche, es una constatación. No lo solemos hacer porque no lo tenemos normalmente en nuestra formación, pero yo creo que ahora sí lo tenemos en muchas leyes, en muchas, tanto las autonómicas como las estatales. Tenemos en la ley de violencia de género, tenemos, sea la autonómica o la estatal, mandatos educativos, coeducativos tenemos. De manera que si deseamos hacerlo, como hay, es bastante fácil encontrar material a través de la red, podemos introducirlo yendo a favor de la legalidad, no a contracorriente, como tuvieron que ir algunas de nuestras antepasadas, jugándose el pescuezo cada vez que hacían una cuestión que era una transgresión. No, estamos poniendo en marcha mandatos educativos. Lo que pasa es que las administraciones educativas en este momento,
como casi todo, atienden más a los objetivos, bueno, estos que se llaman de excelencia, ¿no? Que en realidad es de desigualdad, porque la excelencia es desigualdad. O sea, hay uno que vale mucho y los demás son basurilla, ¿no? Entonces, atienden más a este tipo de mensajes comerciales, podríamos decir, o podríamos decir que tienen que ver con el dinero y que tienen que ver con el rol masculino dominante, que es dinero, poder y fuerza. ¿Cómo puedo yo adquirir esto? Bueno, pues vamos a ir cambiando cositas en el sistema educativo de manera que lo vayan aprendiendo. Sin embargo, aquello que significa un poco la aportación de lo femenino, dicho así desde el patriarcado, ¿no?, a la humanidad, que sería el cuidado, sobre todo, el cuidado, la belleza o la estética, el cuidado de las personas y de las cosas, y la empatía o el amor, podríamos decir. Son los mandatos de las mujeres. Bueno, pues esos mandatos se convertirán en educativos y tendrían tintes de cambio del currículo, sin duda ninguna. ¿Que podemos hacerlo? Sí, porque vamos a favor de la ley. Si alguien nos dijera algo en nuestra práctica educativa, podríamos mostrar la ley que he dicho de violencia, la de igualdad, la de dependencia, que llamamos así, la de salud sexual y reproductiva y interrupción voluntaria del embarazo, al menos estas cuatro leyes más las autonómicas. O sea que vamos, por lo menos estamos en una época en la que el respaldo legal sí que se ha llevado a cabo, pero ahí se quedó en el respaldo. Entonces, imaginaros que tuviera una silla con respaldo y sin asiento, ¿eh? Bueno, yo desde luego me habría caído algo espectacular, saldría mañana en el periódico, porque soy especialista en caerme, pero no tiene sustento. Si solamente tiene respaldo, le falta el sustento, ¿no? Le falta el asiento, y el asiento somos el profesorado. Nos guste o no nos guste, es que somos las personas que hacemos de agentes del conocimiento con nuestras alumnas y alumnos. Digo nos guste o no nos guste porque tenemos tendencia a sentirnos con toda la razón del mundo, pero tenemos que aprender a sacarnos ese mochuelo también, con demasiado peso en nuestra espalda, ¿no? Ahora a la escuela esto también, y ahora esto también, y ahora esto también. Pero no será porque es que la escuela actual necesita que la población escolarizada aprenda esas cosas y a lo mejor no aprenda tanto de otras, porque las otras es verdad que están a golpe de clic para cualquier criatura y para cualquier adulto o adulta. Tendríamos que hacer una apuesta en revisión enorme del propio currículo. Es tan necesario ahora suspender tanto a la gente en matemáticas si tiene maquinitas de todo tipo para resolver. Hombre, pongo las matemáticas siempre como ejemplo, porque vale mucho ese ejemplo, porque es como la bestia negra de todo estudiante que se pasa todos sus estudios sacando unas notillas la mar de birriosas, excepto unos cuantos o cuantas que son la excelencia, y entonces, bueno, pues las matemáticas tienen en este momento significativamente mucho que ver con la coeducación o con la no coeducación. Hombre, si trato el tema del fútbol, ¿para qué os cuento, no? Este no os lo voy a contar, lo dejo para otro día, Porque, ¿qué necesidad hay de emplear tanto espacio físico y tanto tiempo y tanta materia gris en resolver los conflictos que se forman por culpa del fútbol dentro de la escuela? Si en realidad fútbol hay hasta en la sopa, y no es una metáfora, porque estás ahí comiendo tu sopa en tu casa y tienes el fútbol dentro, en forma de tropezones, ¿verdad? O sea que en realidad hay muchas cosas que habría que plantearse, son tan necesarias aprender aquí. Si el origen de la escuela obligatoria o la escuela pública, mejor dicho, era enseñar lo que no se aprende fuera, vamos a plantearnos de alguna manera eso en vez de lamentarnos, porque decimos, es que esto tienen que traerlo de casa, es que esto lo aprenden en casa. Pero chica o chico, ¿ves que no lo aprenden en casa? ¿Ves que no? Lo de comer bien, hombre, eso en tu casa, tú si eres un poco mayorcita, vamos, te comías allí hasta los rastros del plato y un poco más, porque había que. Pero en este momento la educación familiar sufre también la enorme crisis que está sufriendo en general el discurso educativo respecto a las criaturas. Pero ¿qué es lo que no enseñan ni aprenden en la familia, ni en las pantallas, ni en los grupos de iguales?
Bueno, yo no voy a contestar porque no acabaría nunca, pero cada quien tiene que ponerse frente a eso y decir, no merece la pena que yo que tengo aquí a todos y a todas y además mezcladitos y mezcladitas de distintas procedencias y tal, tengan la oportunidad de aprender aquí en común, que es muy importante, porque en la cabeza se te queda que eso es importante. No que tu mamá tiene ciertas manías respecto a tu vestimenta, sino en común y en colectivo y en un ámbito público que es la escuela, tengo la oportunidad de que estas personitas aprendan cosas que normalmente no van a aprender. Nos da desesperación porque dices, ostras, cualquiera lucha contra todo esto, ¿no? No hay que luchar nada, la educación o la pedagogía feminista no es de lucha, es de cooperación, es un camino que si no lo recorremos desde la coeducación no se recorre. Y luego, de alguna manera, cuesta muchísimo establecer relaciones igualitarias en las parejas, en las familias que puedan formar, en los lugares de trabajo y demás, porque venimos de un no conocimiento de lo que es la igualdad también en la convivencia. Fijaros que ahora me viene a la mente una cita de un pensador chileno llamado Humberto Maturana, que de origen es biólogo, pero él se ha dedicado casi toda su vida a pensar la democracia, que dice, y por eso antes he dicho que el currículum unificado aquel que se montó en el año 85 era carente de aquello que las mujeres tenemos encomendado desde el patriarcado, y he nombrado el amor, si os acordáis. Bueno, pues ahora me acuerdo yo que Humberto Maturana define el amor de la siguiente manera. Y os dejo el juicio de pensar si es o no interesante que esto se enseñe y se aprenda en la escuela. El amor es el reconocimiento del otro, que en este caso deberíamos decir también de la otra. Es el reconocimiento del otro de la otra como legítimo otro en la convivencia. Un buen programa de fiestas, ¿no? Para que sea legítimo yo tengo que tener en el currículo aprendizajes relativos al otro o a la otra, que a lo mejor soy yo el otro o la otra, Porque uno de los principios importantes, de las máximas, mejor dicho, importantes dentro de la coeducación sería tú como yo, yo como tú. Este es un antídoto contra el androcentrismo. Porque si tú como yo y yo como tú y todo lo que aprendo es la obra humana de los varones dominantes en esta tierra, resulta que tú como yo y yo como tú no se cumple de ningún modo. En todo caso yo, si soy el dominante, pues desarrollaré un cierto sentido de prepotencia. Yo, ser humano, hombre y varón, estoy representado en todo lo que estudio. Luego yo tengo la gama abierta. O sea, yo puedo aspirar de alguna manera a todo eso. Yo, si soy el tú, yo si soy el tú, que el yo me dice yo como tú, pero yo soy el tú, yo tendré que poder pasar a ser el yo, ¿me entendéis un poco? Por lo tanto, en un recorrido de no androcentrismo, tendré que jalonar el camino de cuestiones que se tienen que aprender y examinar. Esta es mi tesis, que de esto hay que examinarse porque si no, no se aprende nada. De todos modos, tampoco se aprende por examinarse, porque los hay y las hay de un cero patatero. Pero no importa, es un conocimiento compartido que se ha considerado importante para que lo tengamos, ¿vale? Entonces yo tendré que tener también la voz primera, no solo la voz segunda, tendré que tener la imagen primera también, yo como mujer, como chica, como niña, tendré que verme en la obra humana y no tendré que hacer un recorrido estrambótico, que es el que hemos hecho casi todas las aquí presentes, que es, a ver, yo soy mujer, pero soy ser humano, el ser humano, que es el hombre en realidad, ha hecho esto, yo como en realidad soy ser humano, también podría, Porque en nuestros admirados escritores, científicos y etcétera, etcétera, las mujeres no hemos tenido casi nada más en los pósters de nuestra habitación que hombres.
¿Por qué? Pues porque es lo único que hemos aprendido. Difícilmente los hombres han tenido mujeres como referentes de la cultura, de la ética y de las, los avances de la ciencia humana. Difícilmente. Por ser optimista, no es difícilmente, es que jamás han tenido uno. Si en este momento les preguntamos a los chicos de nuestras clases a quién quisieran parecerse, que no te digan a Messi ni a Ronaldo, esto se excluye de entrada, prohibido futbolistas, y entonces ya pues tenemos un campo más abierto. Si les preguntamos a los chicos y les damos una pista, mira, de músicos, no le digas cantantes tampoco, porque te nombrarán al último que han escuchado por el por la orejilla, que no sabrá nada más que él quién es. Tampoco sus amigos, porque sus amigos han escuchado a otro. Tenemos que acotar de alguna manera estas preguntas para darnos cuenta, es detectar el sexismo, cómo los referentes humanos son masculinos para hombres y para mujeres. Y esto debilita enormemente la consecución de la igualdad efectiva, de la igualdad efectiva. Lo dificulta enormemente porque las mujeres nos vemos donde nos vemos y no nos vemos donde no nos vemos. Y esto no es una, esto de perogrullo, una verdad de perogrullo. De ahí que elijamos carreras donde nos vemos, estudios donde nos vemos, y no sigamos sin elegir estudios donde no nos vemos. Y los varones van abandonando, conforme se hace más general algunas áreas del conocimiento, las van abandonando para irse a buscar las que son más exclusivas de la humanidad masculina. Esto se ve estadísticamente, si queréis, el próximo día entráis en las páginas de Mujeres en Cifras o en las de el Eurostat, si preferís, o donde estén los números, vais a mirar cómo estamos repartidos chicos y chicas en las carreras superiores. Hay alrededor de 60% de estudiantes chicas en las universidades de casi todos los países, oscilando un poco. Y, sin embargo, por ejemplo, en los últimos años, los chicos han ido abandonando carreras que tradicionalmente eran masculinas cuando han dejado de estar aparejadas a la exclusividad y al ganar mucho dinero, por ejemplo, medicina, derecho y también psicología. Son tres carreras que antes estudiaban los hombres, el magisterio desde luego, había muchísimos maestros y en este momento apenas no hay. Y eso va aparejado a los roles de género y a lo que aprendemos, porque para los varones el 10, el 10 que nadie tiene luego al final, porque es un 10 que lleva muchos subapartados, y a lo mejor cuesta mucho llegar al 10 en total. Como he dicho antes, es fuerza, dinero y poder. Entonces, los varones se van decantando cada vez más y van abandonando cada vez más esas carreras donde han ido entrando las chicas. ¿Han ido entrando porque ellos las dejaban o ellos se han ido porque ellas entraban? Bueno, pues un buen título para una nueva tesis doctoral, Y lo digo en serio, es que es muy necesario hacer estos estudios, ¿Qué ha pasado con la medicina y con el derecho? Es curiosísimo, pero bueno, la medicina aún tiene un análisis más plano, que es una profesión de cuidado. Todas las profesiones sanitarias están llenas de mujeres y la medicina era la que menos. Y últimamente también mucho. Puede haber algún chico o chica que nunca, cuando le han llevado desde pequeño o pequeña a un centro de salud, ha encontrado a un médico varón, O sea, puede ocurrir, igual que puede ocurrir ya que en algún juicio no haya ni un solo varón, en ninguno de los apartados, ¿no? Ni como abogado, ni como procurador, ni como magistrado, ni como juez. O sea, esto ha sido un cambio copernicano que podemos decir que se lo debemos a la educación mixta, es decir, a que las chicas han podido entrar a aprender el currículo androcéntrico. Pero, paralelamente a eso, seguimos con unas formas de vida, de la vida cotidiana y de la vida laboral y demás, muy, muy, muy estereotipadas. El primer paso, sin duda, era la educación mixta y obligatoria para que hubiera cabida para todo el mundo, pero el segundo paso es ese que hacemos como cuando decimos que vamos a hacer un régimen de adelgazar, que vamos a empezar el lunes, ¿no? Entonces siempre vamos a empezar el curso que viene, estas cosas.
y pasarán más de 1000 años, muchos más, y resulta que si siempre es el curso que viene, pues el curso que viene nunca viene, porque ya ha venido y la primavera ha venido, no sé cómo ha sido, pero resulta que lo que ha sido es lo que era. Y entonces, bueno, pues esto es un poco contarlo en plan de broma o de cachondeo. Si yo fuera buena dibujante, lo haría en un cómic, pero como soy incapaz de hacerlo con un canuto, pues me dedico a dibujar con las palabras, que se me da un poquito mejor, ¿eh? Bien, pues para ir terminando, podría decir que la escuela mixta ha hecho este recorrido importante en lo de, podríamos llamar, educar en igualdad. Ha hecho este recorrido, las mujeres estamos estadísticamente en este momento muchas que nos podemos ganar la vida con nuestros propios ingresos, la vida nuestra y a veces la de algún o alguna pequeña o pequeño que hemos tenido a bien traer a este mundo, a lo mejor. Muchas mujeres no se pueden aún ganar la vida con sus salarios, aunque están, entre comillas, insertadas en el mercado laboral. También es verdad que en los últimos años tampoco algunos hombres se la pueden ganar, solo con su trabajo, pero social y culturalmente no hemos sido capaces, como conjunto, como colectividad, de romper definitivamente los prejuicios de género. Definitivamente no los hemos roto, ni en la práctica ni en la teoría. En la práctica, hombre, en la teoría desde el feminismo sí, pero no ha pasado de algún modo al común del conocimiento, entre otras cosas porque dentro del sistema escolar no se enseña ni se aprende. Todo esto se aprende a lo largo de la escolaridad en lo que llamamos el currículo oculto, ¿no? Estamos ahí tantos años, chicos y chicas juntos, con profes y profas, cada vez más profas que profos, pero esto también es bastante curioso, que es galopante la entrada a cuentagotas que se ha hecho en el profesorado en los últimos años, prácticamente somos todo mujeres, con alguna excepción, que siempre hay excepción. Cuando un fenómeno social es general, siempre tiene excepciones, pero si es general, tiene una importancia y una influencia que no tienen las excepciones. Me explico, cuando decimos que las mujeres están ya en todos los oficios, por ejemplo, taxistas, sí que hay mujeres taxistas. Cuando vemos cuántas, siempre hemos de preguntar cuántas. ¿Cuántas hay? 25 aquí en Bilbao. ¿Y cuántos taxistas hay? Bueno, lo digo así de broma, yo no soy partidaria de cambiar las terminaciones que son ista, porque eso no es marca de género, la marca de género es otra. Soy muy partidaria de cambiar el lenguaje, pero de manera radical además, pero bueno, esto no nos hace falta de momento, lo podemos trabajar con ista y como sabemos que electricista viene con el masculino adherido, pues podemos también pensar lo otro. Pero bueno, cuando hablo así en público lo digo un poco para llamar la atención y para que nos situemos. Porque tampoco sería imposible que fuéramos cambiándolo. Fijaros, cuando importamos la palabra desde el francés modiste, lo pusimos en o, modisto. Y no pasó nada, ni se cayó el mundo, ni había una revolución total por haber hecho ese cambio. De manera que todos los cambios en el lenguaje tienen que venir aparejados junto con todas estas introducciones de la obra humana de las mujeres en nuestros conocimientos. Porque no nos ha venido dado, lo tenemos que empezar a hacer, o empezar a tirar de un pequeño hilo que encontramos no mucho tiempo atrás, y ese hilo del aprendizaje de la igualdad, irlo ensanchando, irlo haciendo más grueso, más potente y más importante. Bueno, pues yo creo que en este momento, creo que casi toda la población, joven, pequeña y mayor, aspiraríamos a vivir una vida libre, una vida libre de violencia y de violencia de género en particular. A nadie que tú le preguntes ahora, que tenga un niño o una niña pequeños, si
piensa que su niño tendría mucho éxito siendo un maltratador, hombre, no se lo preguntes así porque te dirá que no. Se lo puedes preguntar de forma sutil, pero te diría que no, que de ninguna manera. Y alguna persona te diría que sí, a lo mejor lo es y está muy orgulloso de serlo y le gusta que herede su hijo semejante habilidad. Pero normalmente hemos conseguido en no tantos años la Ley de Violencia de Género Estatal, es del 2004, que se generalice el repudio por la violencia contra las mujeres a nivel de discurso, pero no a nivel de práctica. Por tanto, ese desequilibrio estaría en los aprendizajes que hacemos para la vida y en gran parte los aprendizajes para la vida estarían contenidos en los años de escolaridad. Otra de las aspiraciones que tenemos, bastante generales, es a vivir una vida cívicamente aceptable, que sepamos que somos parte de una sociedad, que nos debemos unos a otras y otros a unos, y que tenemos que aprender también que la democracia no es el sistema donde todo el mundo hace lo que le da la gana, sino justo lo contrario, en el que cada quien no hace lo que le da la gana porque depende de otros quienes y de otras personas. En este caso, los hombres, que vienen de una cultura de preponderancia masculina, también tienen que aprender que no pueden hacer lo mismo que hacían sus abuelos o sus padres, porque en este momento se están relacionando con sus iguales las mujeres. En otros momentos no, porque legalmente eran desiguales a la baja las mujeres. Pero los hombres ahora no pueden decir, bueno, nosotros como ya estábamos bien vamos a quedarnos donde estábamos, porque donde estabas ya no existe. De manera que no te puedes quedar donde estabas, porque quienes tienes alrededor como tus iguales mujeres están también en ese mismo espacio y por lo tanto no está ese espacio absolutamente libre, digamos, de interferencias femeninas, pero por otra parte los chicos en los últimos años, si os fijáis bien, van desarrollando lugares en los que las mujeres apenas están o están muy ausentes. Siempre tiene que ver con los ámbitos de los deportes de riesgo o de excesivo riesgo, y bueno, se inventan cada año no sé cuantísimos. Si estáis atentas a esas noticias veréis, y apenas hay nunca chicas. Si hay una, dice, sí, sí que hay, porque estoy yo, pero tú, como una, es como cuando había una en la Facultad de Medicina, ¿sabes? Que tuvieron que pasar luego muchos siglos para que se normalizara. Los varones siguen desarrollándose, como decía la filósofa Celia Amorós, en fratrías, que son grupos unisexuales de varones, donde todavía unos con otros se apoyan para el rol masculino dominante, que es fuerza, dinero y poder. Si no un 10 en cada cosa, que eso es mucho, pues bueno, una nota aceptable. Los varones en estos grupos se autovigilan, con palabras, con insultos, con sucedidos, con apoyo, con no apoyo, se van como autovigilando para que la masculinidad dominante siempre no se pierda en una generación, que es lo que estamos necesitando que ocurra, porque si no, las mujeres estamos como dando pasos hacia arriba, pero interceptados en gran parte por estas historias. Cuando los varones entiendan que es una historia épica, porque es lo que les enseñamos a ellos, que es lo que mola, y lo que divierte y lo que hace perder o emplear muchísimas horas, es una historia épica, el criar a una criatura y ponerla en condiciones de que sea un adulto o una adulta responsable, eso es una aventura épica donde las haya, pero no nos ha venido dada por esta calificación. Esas son las cosas de las mujeres que no tienen importancia. Que además, como son naturales, pues no hay por qué darles rango, digamos, de aprendizaje, ¿no? Bueno, pues esto está todavía bastante por hacer, bastante, bastante. Y me parece que, para terminar, voy a resumir el trabajo que tendríamos pendiente. A lo mejor muchas de las que estáis aquí ya lo habéis iniciado, sin duda, pero bueno, lo seguimos teniendo pendiente, que sería el aplicar el enfoque de género a la educación.
El enfoque de género viene, esta metodología viene de la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer en Beijing. Fue en el 95, ya ha llovido un poquito. Todos los países firmantes de esa plataforma de acción firmaron, entre otras cosas, la máxima de los derechos de las mujeres son derechos humanos, que todavía está sin aparecer en ningún documento oficial, ni siquiera en la Declaración de los Derechos Humanos. Aparecen los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres como específicos de la humanidad, pero como humanos, no como de otros seres que no son humanos. Esto por un lado, y por otro lado, el enfoque de género. Todo país que suscribiera la plataforma de acción se tenía que comprometer a utilizar el enfoque de género en todas las acciones que fueran dedicadas a personas. La educación es un ejemplo, el ejemplo, ¿no?, más importante, aunque hay otros muchos. ¿En qué consiste el enfoque de género? Pues sirve como resumen a lo que he estado diciendo. En primer lugar, detectar el sexismo. Es el primer punto. Con la pregunta ¿quién hace qué?, es bastante sencillo. No quiere decir que acabemos en un día. Quiero decir que aplicando la pregunta ¿quién hace qué?, en cualquier ámbito que yo la aplique, educativo, si es dentro del aula, quién habla más, quién no sé qué, a quién dirijo más, menos, el más y el menos, quién hace qué, dónde hay más mujeres, dónde hay más hombres, cómo se ocupan los espacios de los patios, qué pasa en las extraescolares, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es el quién hace qué. Una vez que yo voy viendo el quién hace qué, si quiero empezar por los materiales didácticos y los libros de texto, quién hace qué en el libro de texto. Esto lo podemos hacer, este trabajo, podemos empezar por ahí, porque como ahí es un valor seguro, o sea, hay sexismo seguro, podemos además hacerlo con la colaboración del alumnado, que se divierten mucho haciéndolo. Es como pillar el gazapo este que hacen en los entretenimientos, ¿no? De qué falta en este dibujo o qué cosas tiene igual el otro. O sea, es como una pequeña adivinanza. ¿Hay aquí en esta página, en este capítulo, en este tema o lo que sea, hay obra humana de las mujeres? No decir mujeres ni hombres, sino obra humana de las mujeres. ¿Hay algo que tenga que ver con un lápiz rojo o con una cosa que un gomet de algún color determinado? Podemos ir marcando donde no hay. Páginas enteras, o bien párrafos, o bien imágenes, ilustraciones, lo que prefiráis. Normalmente en los libros que usamos para enseñanza y aprendizaje de las lenguas, de cualquier lengua, de la autóctona, de la de contacto, de la extranjera o de lo que sea, hay muchos dibujitos, siempre, hay muchas ilustraciones y hay temas especiales, siempre, la familia, la calle, el colegio, no sé qué, o sea, siempre están estos. Bueno, pues ahí el quién hace qué se pone como crudo, Entonces, bueno, me parece que es muy importante que los chicos también averigüen esto, porque de alguna manera viven, conviven con seres humanos que son las chicas, las niñas y tal, y resulta que jamás nunca las estudian en una cosa que sea aceptable como material didáctico. No quiero decir papel solo, sino cualquier otra cosa. Bueno, pues el primer punto. Ese punto nos puede llevar mucho tiempo, aunque averigüemos partes del sexismo, nos quedarán otras, o sea, siempre podemos seguir buscando ahí. Si tenéis la oportunidad de pensar en el cuento este de dónde está Wally, que se puede sacar también, se puede remedar, se puede hacer de otra manera. Sabéis que Wally, siempre había un Wally, pero estaba ahí así de pequeñito, entre medias de un mogollón. Bueno, pues tomando esa idea y trasladándola a otros dibujos o incluso cambiándolos, podemos hacer que el alumnado también tome parte en esa carencia, digamos, de obra humana de las mujeres. Si tú le preguntas a muchos hombres importantes incluso, les dices, dígame una mujer admirada por usted, siempre va a ser su madre.
aunque se haya llevado a morir con su madre, y su madre le ha pasado un calvario para sacar al chiquillo adelante, ¿eh? Siempre va a ser su madre, pero en tanto que le ha cuidado, como todas las madres de este mundo, con el oficio único, ¿eh? Entonces pretendemos, a través de la escolaridad, aprender otros oficios también que las mujeres han desarrollado. De esta manera, solamente conseguiremos una parte, que es la parte de que las chicas también se vean y los chicos se vean en mujeres que han hecho otras cosas. Pero tenemos que aprender también a estirar de ese a quien admiras a mi madre y por qué, para poder, de alguna manera, introducir las materias y los conocimientos necesarios para llevar una vida de calidad. Si queréis llamarle tareas domésticas y de cuidados, pues vale. Yo prefiero llamarle todo aquello necesario para obtener una vida de calidad. Podemos llamarle de esta otra manera, que es más comprensible, pero bueno, no solamente son tareas domésticas y de cuidados, sino también las de cuidados de las plantas, los animales, las personas amigas, etcétera, etcétera. Y todo esto los chicos también tienen que aprenderlo y también sería deseable que fuera dentro del sistema educativo. Bien, pues una vez que detectamos el sexismo, los agujeros negros, les podríamos poner, ya os he dicho un gomet, podríamos poner cualquier cosa, si estuviéramos haciéndolo digital, alguna señal de alarma, que hace así chuf, 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 como una especie de intermitente que nos advierte sobre algo, o peligro, peligro, también podemos ponerlo, tenemos miles de iconos para poder hacer estas cosas, y por tanto, despertar de algún modo los lugares donde hay que incidir, donde tenemos que compensar. Segundo punto del análisis de género sería usar lenguajes para la igualdad. En vez de decir no sexista, porque no sexista te obligaría a estar muda o mudo durante unos cuantos siglos. Lo mismo que cuando Descartes se planteaba que no valía el conocimiento anterior, que había que dejar la mente en la mens quanta tabula rasa, y decía, pero mientras tanto, ¿qué? O sea, la mente tú la dejas en blanco, pero mientras tanto, ¿qué? Bueno, pues el mientras tanto en este caso sería ir transformando todos los idiomas que nos han venido dados, sea el nuestro nativo. No voy a decir materna, lengua materna, no lo voy a decir nunca más, porque la madre tiene la obligación de enseñar una lengua que no la nombra, o la nombra muy mal, o sea, que encima de cornudas apaleadas. Así es que yo, por mi parte, no volveré a decir lengua materna, ustedes digan lo que quieran, pero con la idea de que también en esa obligación de enseñar a nuestros hijos e hijas la lengua para que se desarrollen en este mundo, incluye el patriarcado, incluye la desvalorización de lo femenino y incluye incluso el concepto de madre como degradado por relación al padre. Así es que, bueno, esa es la causa por la que prefiero decir mi lengua autóctona, mi lengua de origen. Bueno, pues en la lengua de origen que tenemos, todos los idiomas además, han aparecido en épocas que había que organizar las sociedades de forma sexista y, por tanto, con la división sexual del trabajo y, por tanto, con la complementariedad de los sexos y, por tanto, con la jerarquía de los sexos. Todo esto viene en las lenguas, en todos los idiomas, viene de origen. Por lo tanto, es todo esto lo que tenemos que ir transformando para que, mientras tanto, podamos servirnos de lenguas que vayan aumentando de algún modo su significado, desechando otros y inventando otros nuevos. No solo, mi referente, claro, es el castellano y en euskera es diferente, pero no solo el rollo de decir, tenemos que decir las y los y las, o qué tenemos que decir. Tenemos que inventar, porque no nos viene dado, una forma de comunicarnos que sea incluyente y a la vez específica. Esto es lo que yo llamo lenguaje para la igualdad. Incluyente cuando pueda y deba serlo. Y, por ejemplo, si yo digo todas las personas que estáis aquí, y específica cuando, si no nombro lo femenino,
caigo en la ambigüedad de interpretación. ¿Se estará refiriendo también a las mujeres o no? O sea, es incluyente, pero también específica. Cuando dicen, no hace falta decir mujeres y hombres. Bueno, a veces no y a veces sí. A veces no y a veces sí. A veces es evidente que me estoy refiriendo a todas las personas aquí presentes, pero que yo podría decir también, todas las personas que estamos aquí, mujeres y hombres, podría decirlo, claro que sí, sería igualmente correcto. Y va contra la economía del lenguaje, es que a lo mejor yo quiero ir contra la economía del lenguaje, porque quiero enfatizar sobre algo, pero probablemente puedo salvarme, digamos, de este estigma, ¿no?, de que va contra la economía del lenguaje, y puedo llegar y decir, buenos días, ¿qué tal? No hace falta que diga a todos, a todas, y a los que estén por venir y a las que también, O sea que tenemos muchísimos sistemas y además los tenemos que ir probando como probamos todos los aprendizajes lingüísticos, todos, con ensayo-error. Si tenéis alguna criatura pequeña que esté aprendiendo a hablar, continuamente ensaya y le corregimos. O no le corregimos, pero a la tercera ya lo dice como debe de ser. Y a veces se tarda mucho. Mucho, mucho, muchísimo, pero al final ocurre. Todo lo que son habilidades y las lingüísticas lo son, es cuestión de irlas perfeccionando y además ensayo-error. El tercer punto, y ya termino, el tercer punto para recurrir a un dicho del castellano clásico, desfacer los entuertos, ¿no? Pues bueno, una vez que hemos desvelado el sexismo, esto no es global, lo he desvelado en todo, sino que voy a parcelarlo y lo he desvelado aquí, lo he desvelado allá y con la suma de todo esto podré, a la larga, podré tener un poco un diagnóstico, pero un diagnóstico que es dinámico, no es un diagnóstico que lo hago hoy, en el 18, lo archivo o lo envío a no sé dónde y hecho está, sino que es dinámico. Este diagnóstico ha de ser dinámico siempre. Pueden aparecer nuevas formas de sexismo que yo no tenía previstas. Pueden desaparecer algunas de las formas que sí que teníamos previstas. Desvelar sexismo en un continuo. Usar lenguaje para la igualdad en la comunicación, incluyente y específico, en todo lo que sea vehiculado a través del lenguaje, sea la lengua de comunicación normal, de las aulas, de los patios, de los claustros, en fin, la lengua de comunicación normal, y también las jergas o las lenguas específicas de las áreas del conocimiento. Lo mismo que a veces nos cuesta inculcar o que se aprende al alumnado palabras relativos a, qué sé yo, áreas del conocimiento específicas. Por ejemplo, un cabo y un golfo quizás se lo aprenden rápido, pero un atolón, pues como a lo mejor no lo han visto nunca, ¿verdad?, requiere de un esfuerzo suplementario, pero no por ello dejamos de pretender que sea un aprendizaje. Pues algo parecido tendríamos que hacer con el lenguaje. Y por último, tenemos que deshacer estos entuertos, además de en el lenguaje, que engancha con el punto anterior, con todo aquello que hay agujero negro en el currículo. O sea, todo aquello que no se enseña ni se aprende en la escuela, pero también en el currículo oculto, porque el currículo oculto es como un bicho que va por libre, o un autómata que va funcionando mientras está el currículo formal implantado en visible, ¿no? Visible, examinable y todas estas cosas. El currículo formal y el no formal. Lo que se debe enseñar y aprender, currículo formal, aunque no se enseñe ni se aprenda, que suele ser lo más normal, pero sabemos que eso es lo importante que aprender. El currículo no formal o oculto, que sería lo que se aprende aunque no se enseñe, me estoy refiriendo a toda la época escolar, ¿no?, que se dilata mucho en los años. Y por último, el currículo omitido. ¿Qué cosas no tenemos en la escuela que tendríamos que tener?
si hacéis una pequeña lista, os van a salir bastantes. Casi todas las cosas de las que luego tenemos noticias negativas en la sociedad, por ejemplo, los accidentes de tráfico, generalmente protagonizados por chicos. Es que los chicos no han de saber que tienen una vida de riesgo, de gran riesgo, que pueden morir muy jóvenes, ¿eh? ¿Les importa un higo en esa época? Sí, a lo mejor si supieran otras cosas no les importaría tanto un higo. Si hubieran aprendido lo que cuesta, como dicen en mi tierra, decimos en valenciano, lo que costen de criar, ¿eh? Que eso lo entendéis perfectamente, ¿no? Lo que cuestan de criar, si ellos supieran lo que una vida humana cuesta de criar, probablemente desarrollarían, o tendríamos que enseñarles a que lo hicieran, autocuidado, ¿eh? O sea, labores de autocuidado, autocuidado y preservación de su propia vida. Por supuesto, de la suya y de la de los demás, ¿eh? Porque sacarle un ojo de un puñetazo al vecino, pues no es de ser más macho, sino que es de ser un poquito criminal, por decirlo a lo bestia. Si a los chicos les hablamos así con palabras fuertes, también es importante, porque muchas veces las acciones colectivas que hacen, como manada o no como manada, etcétera, etcétera, no podrían jamás sentirse orgullosos de hacer eso. Y sin embargo todavía por las redes sociales se jalean unos a otros. Eso es lo que llamamos la fratría, y la fratría se hace y se cultiva en los años de escolarización. Importantísimo que en el currículo haya algo relativo a esto. Bien, a esto y a todo lo que os he ido diciendo y a otras muchas cosas, porque eso requiere de una sistematización, de ir viendo lo que falta para irlo poniendo, de ir viendo lo que sobra para irlo quitando. Pero mientras tanto, como decía Descartes, cada profesor y profesora puede hacer maniobras de compensación en su aula, en este sentido o en el otro. Y en el currículo omitido, ¿qué cosas no se enseñan ni se aprenden? Currículo omitido es lo que ni se enseña ni se aprende, en teoría, en el sistema escolar. En primer lugar, y como más importante para nuestro propósito, es la educación sexual, la educación emocional y afectiva. Pero no todo junto en el mismo saco afectivo-sexual, porque entonces parece que vaya todo junto. Puede ser afectiva y no sexual, puede ser sexual y no afectiva. Lo que pasa es que lo enmarañamos en eso, porque como a la Iglesia siempre la sentaba como un tiro que habláramos directamente de educación sexual, decimos afectivo-sexual y si nos descuidamos nos quedamos con afectivo, Entonces, educación sexual expresamente porque están aprendiendo chicos y chicas desde una edad muy temprana, a lo mejor antes de los 10 años, lo que tiene que ver con los intercambios sexuales a través de la pornografía digital. Y eso es de acceso inmediato y de camuflaje inmediato. Si están en una página de pornografía y entra su mamá, su papá o la profe, se está paseando por los ordenatas, en un instante lo sacan de la pantalla. Entonces tenemos que saber que eso pasa, no negarlo, y abordarlo, sacarlo a la luz, Es decir, estamos en tiempo de aprender las relaciones sexuales y todas las combinaciones y las combinatorias que puedan llevar. No solamente esas famosas diapositivas que han llevado durante años desde los centros de salud que nos mostraban las trompas de Falopio y algo así, ¿no? Las trompas de Falopio es que como desde el principio que yo me di cuenta lo que eran, lo vi como un arbolito muy graciosito que tenía yo ahí dentro de mi cuerpo, y yo decía, ¿y esto dónde estará? Me cago en la mar, que no puedo yo averiguarlo, ¿no? Entonces, bueno, no es eso la educación sexual, ya os imagináis a qué me puedo referir, para que identifique cada quien su orientación sexual, pueda, digamos, desarrollar libertad en hacerlo, y además no sea siempre unidireccional, deseo masculino, cumplir el deseo masculino por parte de quien no tiene el deseo masculino dominante, ¿no? Porque como su nombre indica, como es dominante, pues habrá que seguirlo. Muchas chicas ahorrarían de 6 a 10 años de su vida de tener relaciones sexuales no deseadas, que es desde los 13, 14 años, donde se inicia, lo veamos o no lo veamos, es así ya se está estudiando, hasta
que pueden obtener un poco de autonomía en las relaciones en general y en las relaciones sexuales en particular. Así es que, bueno, pues como para hacer hay mucho que hacer, pero como todo no se puede hacer pasado mañana, ni hoy, ni mañana cuando volváis al cole, pues tendríamos que hacernos un proyecto personal o colectivo, depende del centro, de escalonar este tipo de cuestiones que hay que hacer en el enfoque de género. Dentro de la detección del sexismo, dentro del uso del lenguaje para la igualdad y dentro de la representación equilibrada, que sería, como le llamaríamos, al desfacer entuertos, ¿no? Al tercer punto que he nombrado hace un ratito. Bueno, pues con esto, muchas gracias por la atención y por mí acabo y pasamos al debate o al coloquio, lo que preferáis. Gracias.